De mi ventana, veo pasar la mañana en la espera de la noche, Son parte de las me imágenes de lo que se destapo vivió este fin de semana, este sábado 23 de julio, día de casting de la Academia en la ciudad de La Paz. Por supuesto, más adelante les iremos presentando los detalles, los participantes, lo bueno, lo malo, lo que resultó de este casting. Gracias, por cierto, al apoyo de todas las personas que se sumaron y que por supuesto estuvieron aguantando las altas temperaturas del sábado. Muchas gracias y más adelante los resultados, los ganadores, quienes sobresalieron en este gran casting de la Academia. Vámonos a más información, hay temas importantes a tratar y es que este domingo 24 de julio se cumplieron 3 años de la suspensión que pesa sobre la aerolínea sudcaliforniana Aerocalifornia. Esta suspensión que impuso la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, un conflicto que a la fecha aún no se resuelve y que desde 2009 dejó a más de 1.600 trabajadores en todo el país sin empleo, principalmente en Baja California Sur, donde se encuentran las oficinas de operaciones cerradas por los empleados, quienes se encuentran inmersos en un proceso de huelga. Hoy, a 3 años sin moverse las aeronaves, están pagando el precio del abandono, como lo demuestran estas imágenes, algunas en el aeropuerto de La Paz, otras más en el Distrito Federal, así como estas fotografías que nos llegan desde los Estados Unidos. El aeropuerto de Mojave, en California, donde al menos 7 aeronaves con distintas matrículas yacen a la intemperie junto a otros aviones que hoy por hoy son chatarra. Es la postal del día, las imágenes de estos aviones que alguna vez conectaron a Baja California Sur con los Estados Unidos y el resto del país. Lamentable. Vámonos al informe.